En el Festival de Cine de Guanajuato entrevisté a Andrés Barradas. Él hizo este libro, 4 sexenios y un cine dorado. Me interesó mucho entrevistarlo porque por primera ocasión alguien divide al cine mexicano por sexenios, no por décadas, no por la época de oro y el nuevo cine mexicano, sino por sexenios. Quizás sea la mejor manera de dividirlo, porque así sabemos cómo vinieron los apoyos, qué pasó con la política y qué pasó con las grandes inversiones. Por sexenios, Andrés Barradas así divide el cine mexicano. Andrés Barradas, tú eres cineasta y eres académico también del cine. Así es. Eso está bien. ¿Cómo te motivaste a hacer este libro? Pues yo creo que la motivación fue el amor que tenía por el cine y por compartir de alguna forma el punto de vista que yo tenía acerca de la época de oro, ¿no? Eso fue el motivador más importante. Divides por sexenios al cine mexicano y el que manda en cada sexenio es el presidente. ¿Eso quiere decir que en la época de oro hubo 4 presidentes que dijeron sí al cine? Creo que hay una serie de factores que tenemos que tomar en cuenta. Sí es cierto que no sé si sea la primera incursión que se hace en este sentido o división que se hace en este sentido de la historia del cine, pero sí debe de ser una historia dividida en sexenios. Cada sexenio se compone de diversos factores, no solamente de la persona del presidente, sino también de la política y de la sociedad que está dentro y fuera del país y cómo eso nos va influenciando y nos va llevando a una industria de cine mexicano afectada positivo o negativamente por esos acontecimientos. La duración del periodo presidencial comienza con Lázaro Cárdenas, que es con quien yo comienzo la investigación y el abordaje de 4 sexenios y un cine dorado. Esos 4 momentos, esos 4 sexenios que dieron la época dorada del cine, ¿hubo algún factor que analizas fue el determinante para que se diera esta época dorada? Muchos factores. Lo comentaba hace un rato en la conferencia. De pronto se toman en cuenta, históricamente, si tú lees acerca de la época de oro, se toman en cuenta un par de factores o determinados años. Incluso hay gente que piensa que solamente las producciones en blanco y negro eran las pertenecientes a la época de oro. Y hay una serie de factores que no se han tomado en cuenta. La incursión, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de esta horda de trabajadores mexicanos que van a apoyar a la industria de Estados Unidos, cuando Estados Unidos manda a sus tropas a la guerra, pues tiene también unas consecuencias, ¿no? Tiene programas, el programa de Bracero, que después se le dio continuidad, y que se ve reflejado en cintas como Espaldas Mojadas de Alejandro Galindo, que son temas que no son nuevos, que parecieran nuevos, pero que de pronto cuando empiezas a tener esta recuperación histórica de la política y de la cinematografía del país, te das cuenta de todo lo que no sabes y de todo lo que podemos aprender para entonces poder evolucionar y dar el siguiente paso. El siguiente sexenio después de esos 4 que sucedió, supongo que viene el inicio de la debacle. ¿Los vas a analizar estos siguientes sexenios que terminaron en un momento con 10, 12, 14 películas mexicanas? Digamos que el siguiente ciclo de la industria de cine mexicano después de estos 4 sexenios que yo analizo es el ciclo del cine de luchadores, que fue, vanagloriado, ¿no?, a nivel mundial y sobre todo en la industria de cine de Francia, que tienen la filmoteca, parece que es la más grande después de la que está en México, del cine de luchadores. Entonces sí, yo creo que sí voy a darle continuidad. Ya me han preguntado si voy a hacerlo, si va a haber segunda parte, y pues me están animando. ¿Por qué quieres que se lea tu libro? ¿Me lo puedes mostrar? Claro, claro. Dime por qué lo recomiendas. Yo creo que es muy importante recuperar la memoria histórica, saber cómo fue evolucionando la historia política del país en estos 4 sexenios, estar involucrado también con la época de oro, saber que hubo una época de oro. Por ahí Raciel Martínez, director de Comunicación Social de la Universidad Veracruzana, llegó a comentar hace poco en una presentación que tuve en Jalapa que por primera vez yo establecía una época y le daba su lugar en la historia del cine como en su momento lo han tenido el neorrealismo italiano, ¿no? Que la época de oro, pues sí, necesita también ser conocida y reconocida a nivel mundial. Entonces, creo que también sirve para recuperar esos valores cinematográficos que tenemos y saber hacia dónde vamos también.
El tema es cómo vamos evolucionando, ¿no? Cómo seguimos evolucionando como país haciendo producciones audiovisuales y aprovechando esto, los medios digitales, que sí, creo que de pronto se deja un poco de lado, ¿no? Hay que recuperar eso también. Buena suerte. Muchas gracias. Gracias.